estás en una relación disfuncional, recibes maltrato psicológico, estás en medio de una dependencia emocional, te va a servir el testimonio y la orientación de una coach especialista en dependencias emocionales. La dependencia emocional es cuando la relación con alguien te afecta y tú quieres cambiarlo. ¿Por qué? Porque tenemos tres miedos: abandono, soledad y rechazo. Vive grandes aventuras viajando y con un equipaje tan sencillo como una mochila, un celular, computadora y cámara. Ahora mismo estoy en Alaska, a más de 7.500 kilómetros de la República Dominicana, con tan solo una mochila, mi celular y mi cámara. El concurso hablaba de risa, que hace reír a mamá. Sin embargo, los testimonios nos hicieron llorar. ¿Por qué? Miren por qué. Y que logran dibujarle su sonrisa más vital y encantadora. Gracias, mi hijo bello. ¿Sabías que la dependencia emocional puede afectar todas las áreas de tu vida? Con Yanny Santaella vamos a aprender muchísimo hoy, porque ella nos va a hablar desde su rol de coach, especialista en inteligencia emocional, dependencias emocionales y autoestima, pero también desde su historia personal. Ella cuenta cómo vino de una familia de origen que era disfuncional, cayó en una relación de pareja disfuncional y cuenta su testimonio, cómo sale de esa situación, pero decide prepararse y especializarse para ayudar a otras personas. Buenas noches, Yanny, qué bueno tenerte acá. Pues buenas noches, encantadísima de esa introducción que me has hecho, de cómo esa misión de vida la convierto hoy en servicio para los demás. Y tú sabes que hay muchos profesionales de la conducta ofreciendo servicios en el mercado y nosotros, que estamos en estos medios, contamos con un equipo con el cual buscar buenos profesionales para poder dar el mejor servicio. Y he tenido excelentes referencias de personas que han trabajado contigo. Gracias. ¿Podrías resumirnos tu historia de vida, lo que se puede contar públicamente, desde tu familia de origen, la relación de pareja, con respeto a todos? ¿Y cómo decides entonces formarte como coach? Mira, realmente yo hice ya las paces con mi historia y en esas, lo que es la historia de vida, yo vengo de una relación disfuncional. Mi papá fue alcohólico, ya fallecido, y mi mamá obviamente era dependiente emocional. De esa relación disfuncional viene Yanny Santaella. Ok, de esa relación disfuncional, ¿qué representa para una persona que su padre sea alcohólico? Porque parecería como el problema es de papá, no tiene nada que ver conmigo. Bueno, eso afecta a toda la familia y afecta sobre todo a los hijos y afecta a varias generaciones. Cuando no trabajamos eso, entonces se queda como escondido y es como tú dices, se queda con papá. Papá es tu héroe. Para las hembras, ese héroe te rompió tu historia de amor porque esa persona está enferma. Esa adicción está considerada enfermedad y no te puede dar la protección, el cariño y todo lo que tú necesitas. Ok, entonces trabajaste esto ya de adulto, pero decías, caí también en una relación disfuncional de pareja. ¿Cómo así? Ok, lo que me salvó de esa parte, mi mamá, una mujer muy trabajadora, nunca bebió, nunca en mi casa somos tres que no bebemos, somos muy funcionales en esta parte, somos muy responsables, pero lo que te queda es la baja autoestima. Aunque te ven linda, aunque te ven inteligente, detrás de eso hay esa baja autoestima que te lleva a elegir mal. Entonces, elijo una persona y amar mal también, porque tú no tienes esa capacidad porque vienes de, o sea, construida de una relación disfuncional. De esa parte, entonces creo una pareja disfuncional, no solo por la pareja que escoges, porque yo te voy a decir, Marilena, no es que solo ellos te buscan, la gente dice yo lo atraigo, no, tú sales a buscarlo. Entonces, en esa relación disfuncional que creas, también tiene una parte 50-50. Hay una parte tuya que no funciona. A partir de que esa relación se rompe, porque obviamente una relación disfuncional se va a romper.
ahí viene lo que muchas personas que me verían en el día de hoy dicen, la Janis de antes y la Janis de después. ¿Cómo era la Janis de antes y la Janis de ahora? Bueno, si te lo voy a llevar a los puntos de qué es una dependencia emocional para que lo podamos entender, okay, y podamos ver. Mira, lo primero es que un dependiente emocional no puede salir de una relación. Entonces, esa relación, aunque tú ves que no funciona para ninguna de las partes, sin culpar ninguno de los lados, no funciona. O las personas que nunca hacen una relación. En mi caso, yo me quedaba en una relación aunque no funcionaba. En segundo lugar, tú dejas de ser tú para hacer lo que el otro quiere que tú seas. Eso es muy destructivo. Yo creo que una de las situaciones... Busca complacer a los... Busca complacer. Yo creo que una de las cosas que más nos cobramos los unos entre los otros es cuando tú dejas de ser tú mismo. Eso es horrible y eso es algo que tú dices, y no es que el otro te lo pide, sino que tú lo haces como una forma de buscar amor. La baja autoestima hace que quiera complacer al otro como para valer. Para que tú me ames, yo voy a ser quien tú quieres que yo sea. Okay. Yo valgo en la medida que tú me amas, si tú me amas, si yo te complazco, estoy tratando de seguirte. Exactamente. Okay. Cuando yo, para que tú me ames, tengo que ser quien tú quieres que yo sea. Si tú quieres que yo sea, que me ponga tal ropa, que haga tal cosa, que me guste tal equipo de pelota, o sea, todo lo que tú quieres que yo sea sumisa o que yo sea rebelde. Y te quiero decir algo, la gente está confundida con este tema. Esto le da a hembras y a varones. Okay. Esto no es verdad, o sea, y hay tantos, lo que pasa es que el varón es más objetivo. El hombre de por sí es más racional, más objetivo, la mujer es más emocional, pero hay los mismos casos de un lado y de otro, y hay muchísimos casos de codependencia. Y otro punto importante ahí es que la codependencia puede darte con un hijo, con un trabajo, con un jefe. Ok, y puedes ponernos un ejemplo. Sí, por ejemplo, la dependencia emocional es cuando la relación con alguien te afecta y tú quieres cambiarlo, que ese es el tercer punto. Yo quería cambiar esa pareja. Entonces, cuando tú quieres cambiar a alguien, cuando tú quieres cambiar a un hijo, cuando tú quieres cambiar a otro, tú te obsesionas o quieres controlar a esa persona y el control viene del miedo. ¿Por qué? Porque tenemos tres miedos y ahora te voy a conectar con la niñez. Ajá, ¿y cuáles son esos tres miedos? Abandono, soledad y rechazo. Entonces, okay, por esos tres miedos te quedas en cualquier relación del mundo y soportas todo o no entras en una relación. Porque la gente dice, se aísla. Es lo mismo el que entra demasiado en relaciones que no funcionan que el que no entra. Ambos están haciendo vínculos de dependencia emocional. Otro punto importantísimo es que tú no tienes ni metas ni sueños. El dependiente emocional no puede, porque el dependiente emocional está detrás de su presa o detrás de que el otro cambie. O lo que se llama el punto, el vínculo eterno de la dependencia emocional es la esperanza. La esperanza en función del otro. Del otro, de que el otro va a cambiar. La pareja, el hijo, sí, el jefe. Que el otro va a cambiar, que el otro me va a dar el amor que yo nunca he recibido. Okay. Entonces, en esa esperanza se hace un círculo vicioso y las personas pueden durar una vida entera y se autodestruyen. Y hay un efecto colateral, porque cuando tú estás destruida como mamá, ¿qué pasa con tus hijos? Sí, esto los afecta negativamente. Los abandonas emocionalmente porque no puedes estar para ellos. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando existe esta dependencia emocional? Mira, podemos llegar, el extremo la muerte, el extremo el suicidio, el extremo las adicciones, porque como no puedes con todas las emocionalidades que estás viviendo y no buscas ayuda, hay un montón de personas que están allá afuera que no tienen la conciencia de que eso le está pasando. Entonces, ¿cuál es el llamado que nosotros hacemos? ¿Cómo te afecta tus relaciones? ¿Cómo te afecta tu relación con tus amigas? ¿Eres tú siempre andas detrás de tus amigas o eres una persona lejana? ¿Cómo te afecta tu relación con tus padres? ¿Te afecta mucho? ¿Cómo te afecta tu relación de pareja? Entonces, ese es el termómetro que me va a decir a mí cómo yo estoy viviendo a nivel de apego o desapego emocional. En tu caso particular, ¿cómo te diste cuenta de que estabas en una relación disfuncional? Mira, yo vivía muy triste, o sea, por más que muchas cosas, mi pareja quería complacerme, quería tratar la relación, yo era una persona muy triste, pero era una tristeza que venía de atrás, no venía ni siquiera de él, yo le estaba reflejando en él, pero yo quería estar ahí, una parte mía quería salvarlo y la otra parte también quería quedarme por mi hijo. Y ese es uno de los peores errores. Si yo tengo que decir un error es cuando le decía a tu hijo, mira, yo me quedé con tu papá o con tu mamá por ti. Eso no es verdad. Usted se queda con esa pareja por responsabilidad suya.
Porque ese hijo, entonces usted le pone una deuda eterna, una carga para toda la vida, que ese hijo se lo va a deber. ¿Y cómo tú pagas eso? Entonces, yo pienso que ahí, cuando ya tú tocas fondo, que eso es muy importante, hasta que tú no tocas fondo y tú dices, mira, me duele, es una pérdida, para mí el divorcio fue un fracaso, perder mi matrimonio, perder un sueño, yo sufrí muchísimo, pero de ahí dije... Fue fuerte ese duelo. Bueno, fue un duelo de 2 años, te puedo decir. O sea, yo me viví un mega duelo y yo... ¿Mega duelo? Mega duelo. ¿Cómo así? Un mega duelo, porque para mí fue perder... ¿Qué fue lo peor? Perder ese sueño, decirle a mi hijo, mira, nos vamos a divorciar, o sea, perder mi familia, perder ese sueño de familia que yo quería construir, o sea... mi expareja no era una persona mala tampoco, es un hombre responsable de muchas cosas. Entonces, es como perder eso también, porque posiblemente no teníamos la conciencia de, mira, yo vengo de una familia disfuncional, tú vienes de aquí. Tenemos que aprender, así como cuando tú vas a comprar un carro, tú dices, mira, a evaluar todo y evaluarte emocionalmente antes de llegar al matrimonio. Tenemos que ser más proactivos. Perdiste la pareja, perdiste ese sueño de la familia feliz, perfecta, con esa pareja. Mira, tú no te imaginas. Pero recuperaste a Yanis. Sí, me gané a mí misma. Me tomó 2 años y dije, ¿tú sabes qué, Yanis? ¿Qué es lo que verdaderamente tú quieres hacer? Yo vengo del área de negocios, quería ser médico. Y algo me tocó en la vida y dije, mira, ¿tú sabes qué? Yo voy a empezar a ayudar personas. Y a partir de ayudar personas y ayudarme yo, porque viene del yo, no puedes ayudar al que tú no tienes la experiencia, de donde tú no has vivido. Como tú dices, los conocimientos no son solo los conocimientos, claro. Si no lo nutres de tu experiencia, de sublimar ese dolor y decir, yo lo voy a poner el legado de los demás, yo lo voy a poner al servicio, lo que yo pasé, entonces a eso le puse conocimiento, a eso le puse pasión. Y la verdad es que me entrego a cada una de las personas que van a los talleres, que van a los coaching conmigo para poder empujar a esa persona y darle esa voz de tú puedes. En ese contacto que ha aparecido en pantalla pueden obtener información sobre los talleres, consultas individuales de Yanis. Si pudieras dejar una recomendación final para los y las televidentes en torno a este tema de la dependencia emocional, ¿qué sería? Mira, trabajen su autoestima, o sea, ¿cómo es mi relación conmigo? Trabaja tu inteligencia emocional, empieza a ver quién tú eres, qué tú quieres y para dónde tú vas y para qué tú viniste al mundo. Cuando puedes hacer paz con eso, con el yo, entonces vas a poder hacer una relación funcional con alguien, tener bien tu relación con tus hijos y poder conectar con los demás. Para mí ahí está todo. Y lo importante es que si nos sentimos bien con nosotros mismos, ya el reto cae por añadidura. Ya lo sabes, te llega la abundancia, te llega la prosperidad y te llega todo porque el plan divino está hecho. Gracias, Yanis. Una de las cosas que nos dijo que una persona con dependencia emocional no tiene ni siquiera sueños. Y a continuación vamos a escuchar el testimonio de una persona que sí tiene metas, propósitos en la vida muy claros y ha salido por el mundo en busca de su pasión, que es viajar y conocer nuevas culturas. Un joven extraordinario, con hambre de conocer nuevas culturas, aunque esto implique asumir retos, cruzando ríos, caminando entre lodo y mucho más. Hola Ariel, ¿cómo estás? Ariel Contreras. Muy buenas noches, María Elena. Primero quiero darte las gracias a ti y a tu equipo de producción por haberme hecho la invitación de acompañarlos en esta programación y por supuesto agradecer también a la audiencia que hoy nos ve. Ariel, ¿cómo inicias esta aventura de viajar por el mundo y cómo manejas el tema del presupuesto? Gracias al esfuerzo de mis padres, yo he tenido la oportunidad de visitar Estados Unidos desde pequeño. Y yo creo que desde ahí viene esta fascinación de viajar. Yo me acuerdo que montarme en un avión para mí era algo chulísimo. Llegar y ver una sociedad que en cierto punto es más avanzada que la nuestra, pero a la vez es sumamente diferente. Y esas son cosas que definitivamente tuvieron influencia en mi forma de pensar y de percibir las cosas.
Ya luego, mayor de edad, tuve la oportunidad de visitar a Cuba. Una de mis mejores amigas vivía allá y su familia me invitó. Me dijeron, óyeme, compra el pasaje y ya. Y hice exactamente eso. Con los pocos ahorros que tenía, en ese momento yo tenía 19 años, y con ayuda también de mis padres. Ese viaje fue mi primer viaje solo. Me encantó. Cuba fue un viaje en el tiempo, hermoso. Y a finales de 2014 tuve la suerte de ganar unos concursos de literatura en categoría de poesía y de cuentos. Y con ese dinero yo hice un viaje a España por el que terminé recorriendo 8 ciudades, haciendo amigos nuevos, visitando otros amigos y familiares. Y fue un viaje precioso. Ese viaje a mí me motivó bastante a yo querer seguir viajando y seguir conociendo lo que tiene el mundo para ofrecernos. Wow, has aprovechado bien el tiempo de los países que has visitado. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Para serte sincero, yo no conozco muchos países. Yo sí conozco muchas ciudades. Y bueno, aparte de República Dominicana, he tenido la oportunidad de visitar Estados Unidos, Cuba y España. Y lo que sucede es lo siguiente. A mí me interesa ir a esos sitios y tomarme el tiempo de conocerlo tal y como lo hacen los locales. O sea, a mí me gusta salir a comer donde ellos comen, salir a bailar con ellos, a los sitios que ellos frecuentan. A mí me interesa visitar la montaña donde ellos acampan, la playa a la que ellos suelen ir. Los puntos turísticos no me interesan tanto. Es como mirar República Dominicana y pensar automáticamente en Punta Cana. O sea, sí, es muy bonito, pero yo creo que sería casi un pecado reducirlo a eso. Entonces, esa forma de viajar requiere de más tiempo, pero a mi entender es una experiencia mucho más enriquecedora. ¿Y qué ha sido lo más impresionante que has visto? Uy, esa pregunta siempre se me hace extremadamente difícil de responder. Yo he visto ciudades muy bonitas, con una arquitectura bien bonita, he visto unos paisajes impresionantes, pero sí hay algo que a mí no me deja de sorprender, es la cantidad de personas buenas que hay en el mundo, que con una sonrisa te abren la puerta de su casa, te brindan un plato de comida, te dan una bola si tú lo necesitas, un montón de cosas. Y para mí es impresionante ver que el mundo no es un lugar tan atemorizante como te lo pintan algunos medios de comunicación. Qué bien que te ha impresionado la bondad que has encontrado en estas ciudades. ¿Y qué es lo más extremo que has visto en tus visitas? El reto más grande que yo viví, lo viví apenas hace unos días en el Parque Nacional de Nali. Ese parque fue lo más desafiante que yo he tenido que pasar en mi vida. Eso fue un reto tras otro desde que yo llegué hasta que me fui. Y ustedes pueden ver exactamente de lo que yo hablo en el tercer episodio de mi serie de YouTube que salió esta semana. Ahora estás en Alaska y un mes y medio antes de irte hubo un diagnóstico que transformó todo. Explícanos de qué se trató y cómo lo enfrentaste. Sí, antes de venir a mí me diagnosticaron una protrusión lumbar. Eso quiere decir lo que va antes de una hernia. Aparte de eso, me encontraron una perforación en la retina del ojo izquierdo y también me negaron una visa J1 que había solicitado para los Estados Unidos. Eso hizo que yo repensara por completo mi proyecto de fotografía y de video que tengo con Sony, y algo que yo duré 5 meses y medio armando aproximadamente, lo tuve que desbaratar y armar de nuevo en 2 o 3 semanas. Eso yo lo enfrenté con creatividad, con determinación y también dándole a esos problemas el lugar y la importancia que se merecían. Sí, fueron cosas relevantes, pero yo me enfoqué en las soluciones de esos problemas en vez del problema en sí. Y fue lo mejor que pudo haber pasado. Yo ahora estoy contentísimo aquí con estos nuevos planes y todo está saliendo sumamente bien. ¿Y cuál es tu objetivo con estas aventuras? Todo esto se resume en proteger cosas que entiendo que son vitales. Yo creo fielmente en que nosotros protegemos lo que amamos y amamos lo que conocemos. Por eso para mí es tan importante que nos demos la oportunidad de conocer lo que nos rodea. Una vez hacemos eso, yo creo que es más probable que tomemos la decisión de proteger y poner en práctica valores universales como el amor, la tolerancia, el respeto. Y a fin de cuentas, esto se trata de aprender a coexistir con nuestro entorno de manera más sana y con nuestro planeta que tanto nos necesita. ¿Qué tiempo te vas a quedar en Alaska y las aventuras que tienes en agenda? Los meses que yo voy a durar aquí se cuentan con una sola mano. Aquí todavía me queda un montón de cosas por vivir. Por ejemplo, la semana que viene voy a hacer un voluntariado en Calypso Farm, que es una granja orgánica y aparte es un centro de ecología. Luego de que haya hecho algún tipo de aporte allá y que haya recibido conocimiento suficiente, quiero ir a la ciudad más al norte de Alaska y allá hacer un montón de fotos y videos chulos y bonitos. Y también estoy haciendo gestiones para visitar una comunidad nativa atabascana y dar a conocer su historia a través de retratos y los videos. Eso es un poquito más complicado porque las comunidades nativas tienden a ser un tanto cerrado a los extranjeros, pero estamos trabajando en eso y vienen muchas otras aventuras que también se podrán enterar en mi canal de YouTube.
Gracias, Ariel. Que Dios guíe cada paso de tu camino y ojalá que ser humano pueda dar seguimiento a estas aventuras interesantísimas. Y cuando regresemos, vamos a conocer a las madres ganadoras del concurso ¿Qué hace reír a mamá? Hace reír a mamá. Durante todo el mes de mayo mantuvimos este concurso en el programa y en las redes de Ser Humano. Y la idea era que hijos e hijas compartieran con nosotros qué hace reír a mamá. Recibimos mensajes, se me hace un nudo en la garganta, emotivos, y de muchos mensajes escogimos tres. Fue mucho trabajo, pero hoy tenemos tres ganadoras que recibimos en compañía de sus hijos. Doña Francisca Caraballo, la estamos recibiendo ahora para hacer la entrega formal de sus premios, junto a Tyron Dotel, uno de sus cinco hijos, quien escribió la carta que a continuación él va a leer y ella va a escuchar por primera vez. Gracias por estar acá, usted tan elegante como siempre. Gracias, gracias. Tyron, gracias, gracias por tan bello mensaje. ¿Qué te parece si lo lees, si así lo compartes con el público y con tu madre, doña María Francisca? ¿Qué hace reír a mamá? Era la pregunta. Y Tyron escribió. Mi madre, María Francisca Caraballo, es de esas maestras de antaño, aquellas que en el campo se montaban en un caballo y cruzaban ríos para impartir clases en escuelas lejanas, por allá por las décadas de los 40 y 50. Esas que dejaron su piel y voz en las aulas, que olían orgullosamente a tiza y quedaban con los zapatos desgastados, pero que realizaban con tanta alegría su oficio que el corazón parecía salirse desde el pecho. Y es que mi madre siempre ha sido un ejemplo de emprendurismo. Recuerdo que cuando vivíamos en Agua, a finales de los 60, preocupada por la paternidad irresponsable y cómo afectaba al desarrollo profesional de las mujeres los embarazos no deseados, fue de las primeras promotoras de los métodos anticonceptivos, a pesar del oscurantismo religioso vigente. Por igual, en los 70, decidió abandonar su zona de confort y fue la que tomó la iniciativa de venir a vivir en la capital, a empezar desde cero, para que nosotros pudiéramos estudiar y desarrollarnos plenamente. Asimismo, y esto es algo que siempre llevo presente, duró varios años trabajando tres tandas como maestra, para poder ahorrar y pagar el inicial de una casa que sea nuestra, de la familia. Porque la familia siempre ha sido lo más importante para mi madre. Por nosotros, siempre se ha sacrificado y ha experimentado sangre, sudor y lágrimas toda su vida. Por eso sus momentos de mayor felicidad y que logran dibujarle su sonrisa más vital y encantadora es cuando toda la familia está reunida cuando las hijas o hijas, hijos, sobrinas y hermanas y nietos nos visitan, cuando se adueñan de la galería los fines de semana y sus voces invaden cada rincón de la casa. Y ella, con los ojos que le brillan de felicidad, nos escucha, nos alimenta, a pesar de que su fuerte nunca ha sido la cocina. Con tres tandas de trabajo, ¿eh?
y se ríe de cada uno de nuestros chistes y situaciones. Una sonrisa que se agiganta con cada aventura de los más pequeños y con cada recién nacido que hace más grande nuestro fuerte grupo. Porque ella también se alimenta de nosotros, de nuestra existencia, de nuestra respiración. Por eso es que ahora entiendo la razón por la cual siempre nos ha dicho la siguiente frase. Cuando tengan hijos, entenderán. Queriéndonos decir, ¿por qué siempre ha sido capaz de olvidarse de sí misma con tal de que estemos bien? Y sobre todo, para que entendamos por qué nosotros somos su mayor alegría y que durante los años que le quedan de vida, siempre seremos el mejor motivo para que ella muestre su mejor sonrisa. Gracias, mi hijo bello. ¡Qué mensaje! Ella sufriendo, mientras veía a su hijo llorar, me hacía señas que paráramos, pero yo confiaba en ese gran comunicador, Tyron, y sabía que iba a sacar de abajo. Ay, para concluir la lectura. ¡Qué sentido! ¡Qué lindo, qué bello, mi hijo! Palabras del corazón y que hablan de esa madre que muchos tenemos, de esa maestra, porque no son solamente sus 5 hijos biológicos, sino muchos alumnos que la quieren como madre. Y de esos esfuerzos y sacrificios que hacen muchas madres como usted, como describía Tyron, con 3 tandas de trabajo, dejar su lugar, Nagua, venir y comenzar de cero, el interés de que la familia se mantenga unida. Y por ser también una mujer muy especial, una mujer de vanguardia, luchas que tenemos hoy día de evitar esa alta tasa de embarazos en adolescentes y usted mantenerla décadas atrás. Usted y muchas mujeres como usted merecen lo mejor. Un regalo de Di Fiori, flores de la naturaleza, creadas por nuestro Padre Dios para usted. Y Tyron me va a ayudar. Jabones para usted, para que nutra y añoñe su piel. Gracias. Y también un día de spa, doña María Francisca, para usted. Y una cena. Usted va acompañada de la mejor compañía. Tiene 5 hijos, o sea que eso va a ser un hijo entre ellos. Pero puede escoger una amistad con quien usted desee. Gracias, una cena para 2 en Patepal, un ambiente exquisito. Y comidas y bebidas para que lo pase como usted se lo merece, como una reina. Me encanta. Qué bueno. Fiesta con comida, eso es lo mejor. A disfrutar, que ya mucho se ha trabajado. ¿Eh? Ay, Dios santísimo. Gracias. El Señor me la bendiga. Gracias, que gracias. Este programa y todos los que están por delante de usted, que le esperan, que usted los protagonice. Amén. El Señor la siga bendiciendo. Y dándole toda esa fortaleza y todo ese arrojo que usted tiene. Me da gusto verla en la pantalla y sigue siendo la muchacha aquella. Sí. Muchísimas gracias y felicidades. Y gracias a Tyron por ese bello mensaje. Vamos a compartir con otra de las ganadoras del concurso de ser humano que hace reír a mamá. ¿Qué hace reír a mamá? Era la pregunta del concurso para honrar a las madres. Y doña Andrea, a través de la carta que escribió su hija más pequeña, su 5ª hija, Soraya, la sexta hija, la más pequeña, ya tiene 6 hijos. Soraya, a través de la carta que escribió, fue otra de las ganadoras. Buenas noches, gracias por estar acá. Felicidades, Soraya, para que leas el mensaje que escribiste para tu madre, doña Andrea. Bueno, buenas tardes. Cuando leí la publicación del concurso me emocioné y dije, participaré, soy muy competitiva y activa, porque ya había ganado con ustedes. Me puse a pensar entre tantas cosas con las cuales mami se ríe conmigo. ¿Cuáles de todas podría narrar, ya que algunas son muy jocosas y privadas? Bueno, resulta que soy la más pequeña de mis hijos, de mis 6 hermanos, pero eso no quita que sea la más alta y siempre he estado muy cerca de mami. Vivo arriba de su casa y nunca nos hemos separado.
Soy la más cariñosa y dulce y la que siempre está en church y relajo mucho. Y mis sobrinos ni siquiera tía me dicen Soraya. Oh. Porque no me ven como una adulta por la forma de cómo soy. Con mami siempre le expreso mi amor llenándola de besos y abrazos. Pero el detalle es que como ella es tan pequeña y flaca, cuando la abrazo, o sea, como que no se ven bien. Entonces, casi la asfixio con mis abrazos. Entonces empieza a decirme, me vas a matar. O sea, no puedo respirar, me va a romper un hueso. Entonces, esas son las cosas como que hacen cosas jocoso. De mamá. Sí, porque a ella está como tan chiquita y tan flaquita, y yo hace darles estos abrazos, pero son muy pero expresivos. Cuidado con esa estatura, es una cadera, que ahí hay fortaleza. Sí, pero que ella empieza a decir, me vas a matar, me vas a matar, cuando tú me mates. Tú me vas a romper un hueso, usted le dice. Sí, entonces. Hay que cuidarla. Sí, pero ella no se disfruta de verdad mis abrazos. ¿Y te fuiste del mensaje? Perdón. Parece que hay algo que ella no quiere compartir. Sí, eso mismo. Entonces, ella me dice, niña, suéltame, me vas a matar, me romperás un hueso. Y le digo, mami, es que no me imagino cuando usted no esté. Yo me moriré, no podré vivir sin usted, sin que me pelee, ni tendré que me corrija, que se meta en mi vida. No me obligará a nada, ni nadie me dará remedios. Seré libre y nadie me dará. Qué malo yo canto. Ay, ya te lo dice. Sí, yo soy fanática del canto, pero canto malísimo. Entonces pero se ella... ve que tú cantas muy mal, porque digo yo, porque las madres generalmente encuentran todo bien en uno. Pero usted reconoce que ella no canta bien. Porque ella no canta como con deseo de hacerlo bien, sino con deseo de molestar. Ay, mira, pero hay unas clasecitas por ahí. Sí, ella me dice. Toma tu clase y se lo dedicas a ella y sorpréndela un día. Están así que ella, las clases me las da a ella, porque ese es el problema, que ella priva en artista, en profesora de música, en profesora de letra, en profesora de historia, en médico. Vamos al médico, ella se sienta y le dice al médico lo porque que yo una tengo. Sabia, es no, una sabia, pero los años. Ella le dice al médico lo que yo tengo, pero después entonces me dice a mí lo que el médico me tiene que decir. Hemos tenido experiencia que el doctor le dice, doña, salga del consultorio. Okay. O sea, cuando una doña salga del consultorio, que ella la paciente. Soraya definitivamente tiene algunas cosas en esa carta que no quiere compartir, en ese mensaje, y eso lo vamos a respetar. No, ya, era eso. André, estas flores de Di Fiore para usted. Preciosísima. Para que sienta que siempre está en una eterna primavera, todo florecido en su hogar. Unos jabones, Soraya, para tu madre. Bella, bella. Para mami. Para tu mamá. Pero lo compartimos. Para tu mamá, si ella quiere, si ella quiere. Un día de spa para usted, eso no se comparte. Usted se pasa ese día en el spa y disfruta los masajes, sauna. Los masajes. Para relajarse y que usted se sienta como una reina. Y una cena con un acompañante, una comida en Pate Palo. Una comida exquisita. Unas bebidas también exquisitas, un ambiente y una atención que usted se va a sentir como es, lo que es, una reina. Una reina. Así que gracias por ser una de las ganadoras. Soraya, gracias por participar y siempre formar parte de Ser Humano. Sí. Vamos a compartir con otra de las ganadoras de ¿qué hace reír a mamá? Compartimos ahora con otra ganadora del concurso que hace reír a mamá, doña Casilda Félix, que está aquí como ganadora en compañía de Ana Stephanie Sosa Félix. Tiene 24 años, ambas son de Catalina, un campo de Baní, y ella escribió un mensaje que fue otro de los escogidos como ganadores de este concurso. Ahora yo lo voy a pedir a Ana Stephanie que lea lo que escribió para su madre, doña Casilda. Adelante. A mi mamá le emociona y se ríe a carcajada cuando sus nietos se ponen su ropa, calzado, etcétera. La imitan, para ella es lo más maravilloso que ella dice. Ella dice que sus nietos son su vida. Es así. Amén. ¿Cuántos nietos usted tiene? Ahora tengo 6. O sea, usted tiene 4 hijos biológicos, sí. Uno que está criando. Y 6 nietos. ¿Y la edad de los nietos? Tengo uno que tiene 10 años, okay. Unas tiene 5, unas tiene 4, unas tiene 2, va a tener 2 años y el otro va a tener 2 años y una que tiene 4 años. ¿Y los está criando todos usted? No, pero viven...
En la casa conmigo. Casi, casi, entonces, porque aunque sus padres se hagan cargo, pero al final, ¿verdad? La responsabilidad. Sí. ¿Y cómo le llaman? ¿Abuela? No, mamá. Mamá, imagínese, ya por el nombre no sabe qué. Entonces ellos se ponen su ropa. Se ponen mi ropa, esta niña, y tengo el varoncito que se pone también mi ropa. ¿Y sus zapatos? Se pone los zapatos cuando voy a acostar a mamá, mamá, y se pone los zapatos. ¿Y usted se ríe? Y yo aunque estoy durmiendo, me despierto riendo. ¿Y usted sabía que su hija estaba concursando aquí? ¿Iba a contar eso? No, yo estaba acostada y me dijo, déjeme llamar, y me quedé dormida ahí. Pero no sabía, ni sabía si había ganado. Dios mío. Unas flores para usted de Di Fiore. Esperamos que la disfrute. Okay, ¿le gustan las flores? Me gusta. Unas flores muy especiales. Gracias. Por favor, entrégala a tu madre una línea de jabones para que nutra su piel. Y también tenemos acá un día para que se relaje en un spa y una cena en Pate Palo para usted y un acompañante. Ok, gracias. Y gracias por ese ejemplo que nos da de madre responsable. Amén. Y nosotras la madre siempre cuidando de la familia, no solamente de los hijos que parió, sino también otros que ha adoptado como hijos por amor. Y atenta siempre a esos nietos y nietas. Amén. Muchas gracias y felicidades. Gracias, gracias por participar en el concurso. Okay. Cuando regresemos ahora a propósito de que se acerca el verano, el campamento de verano innovador de UNAPI. ¿Cuánto nos alegra compartir con ustedes esta buena noticia que está dirigida a estudiantes de tercer año de bachillerato, buenos estudiantes, por supuesto, de escuelas públicas? Es para participar en el campamento de verano innovador de UNAPI. Podrán divertirse, podrán aprender y es un campamento gratis. No hay nada que invertir más que la energía y cumplir con los requisitos. Tienes que ser un buen estudiante. Yeniesca Alfonso, coordinadora de este campamento de UNAPI, está aquí con nosotros para darnos los detalles. Buenas noches, Yeniesca. Buenas noches. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por hacernos un espacio acá para promocionar lo que es este campamento verano innovador. ¿En qué consiste el campamento? Sí, te cuento que este campamento surge por iniciativa de la UNAPI con la dirección de la doctora Ruth Alessandra Locuar. Y este es un campamento que pretende acercar durante estas 4 semanas a los jóvenes en las metodologías STEM de ciencia, tecnología, innovación, ingeniería y matemáticas. Estos chicos van a durar 4 semanas en este acercamiento donde van a obtener visitas guiadas de plantas en algunas empresas para ver algunos procesos también. El perfil que estamos buscando es que esto esté en tercero de bachillerato, que en tercero de bachillerato tengan un promedio de 85 puntos y que en sus notas, en las pruebas nacionales de octavo, específicamente en naturales y matemáticas, hayan obtenido 22 puntos en adelante. Ok, entonces sus notas en términos generales por encima de 85, sí. En las pruebas nacionales de octavo de 22 puntos en adelante, sobre todo y haciendo énfasis en lo que es ciencias naturales. Sí, y matemáticas. Y matemáticas. ¿Qué horario va a tener? Sí, gracias. El verano innovador va a tener un horario de 9 a 1, excepto aquellos días que vayamos a hacer unas visitas guiadas a algún laboratorio o alguna empresa. Ok. ¿Y qué se persigue con esto? Sí, mira, como te comenté al principio, es una iniciativa de la UNAPI, pues nosotros somos los que nos encargamos del registro de la propiedad industrial y por ende tenemos un eje de innovación. Nosotros debemos de aportar en la innovación para las patentes. Actualmente en el país solo hay 6 registros de patentes a nivel nacional, registros de nacionales. Que es muy bajo. Desde el 2000 hasta la fecha. O sea, en 16 años, ¿solo cuántas? 6.
Entonces, esto, o sea, lo que está haciendo UNAPI es, de manera descendente, tratando de ayudar a forjar una nueva generación de innovadores. Nosotros visitamos a las universidades, hacemos concursos para detención de innovadores, pero este es nuestro proyecto de este año para estos adolescentes, para ver si además de todo esto puedan seleccionar, ya cuando vayan a entrar a la universidad, otras áreas que no solo derecho, no solo mercadeo, sino que como la química, la ciencia de la salud, puedan elegir esta área que ayudan a desarrollar la innovación en el país. Entonces, luego de esto, también los chicos deben de subir un video de un minuto de duración donde nos expliquen el por qué quieren pertenecer al campamento, quiénes son y en qué escuela estudian. ¿Y dónde se va a hacer el punto de reunión? Sí, el punto de reunión, de encuentro, y donde van a recibir algunas clases va a ser en la Escuela Politécnica Movearte, que queda en la avenida Germosén con la avenida Luperón. Ok. Y tú puedes, ya nos dijiste que iban a visitar algunas plantas industriales, pero ponernos algunos ejemplos de actividades a realizar o para tener una idea. Por ejemplo, hemos logrado hacer alguna visita a algún laboratorio, porque vamos también a hacer un acercamiento a las áreas farmacéuticas, química, biología, y con Infadomi logramos contactar un laboratorio para que ellos vean un proceso de realización de algún medicamento. También, por ejemplo, en el IBI vamos a hacer un acercamiento para el desarrollo energético. Ellos van a tener una visita guiada con profesores altamente representados de cada institución, donde le van a explicar cada proceso. Por ejemplo, también en el Parque Cibernético Santo Domingo vamos a durar una semana donde se le va a dar la programación, tecnología, robótica en esa área. Ellos van a tener trabajo teórico práctico, van a elaborar cosas en esa semana. Ok, bueno, pues nada, participar, entrar a la página, ayúdame Yeniesca, www.onapi.govlabial.com.de. Entonces ahí entran, buscan, bueno, campamento de verano innovador, habrá un formulario, lo llenan, lo imprimen, lo llenan, que su padre lo firme, mandan un video de cerca de un minuto por qué quieren participar en el campamento. Estudiantes de tercer año de bachillerato con notas por encima de 85, que en las pruebas nacionales de octavo tengan la puntuación por encima de 22, y es una manera de acercarlo a las ciencias, matemáticas, investigación, esos cerebros que tenemos en las escuelas públicas, estudiantes que se destacan, que aprovechen esta oportunidad durante el mes de julio, de 9 de la mañana, 1 de la tarde, gratis, una oportunidad que no se pueden perder. Muchísimas gracias, Yeniesca. Ya ustedes saben, aprovechar este campamento a perseguir los sueños como Ariel, cuya pasión son los viajes, a aprender nuevas culturas y lo está llevando a cabo, y a recordar lo que nos enseñó Yanis, a estar muy pendientes de si estamos en una relación disfuncional con dependencia emocional, a estar muy alertas sobre nuestra autoestima, sobre nuestra inteligencia emocional, y si vemos una luz en rojo ahí, buscar ayuda profesional. Gracias a las hijas y los hijos que participaron en el concurso ¿Qué hace reír a mamá? Para nosotros fue un honor recibir a las madres ganadoras, y es una manera también de honrar a cada madre. Felicidades a todas, gracias por su atención y hasta el sábado próximo.